Y has hablado de que YouTube es un gran potencial de negocio, ya más allá de lo que es la monetización del propio YouTube, ¿verdad? Sí, sí creo que la monetización es lo primero que todos ven, pero incluso alguien que tenga un canal sin monetizar, entre comillas, podría estar generando ingresos ya desde YouTube, viéndolo como una fuente de tráfico y no como una fuente de ingresos como tal. ¿Cómo sería, de tu perspectiva, esa estrategia de captación de clientes potenciales o de leads para un negocio en general? Obviamente luego cada nicho es un mundo, pero así en general, ¿cuál ha sido tu experiencia? Porque con Astra triunfasteis a full hasta tal punto de que no os daba tiempo a más de la cantidad de clientes que os entraban. Sí, de alguna manera puede ser un triunfo entre comillas también. Pero, pues bueno, yo veo las redes sociales como... Bueno, de entrada son redes sociales, no redes comerciales, eso muchas personas lo dicen. Pero también creo que detrás de la pinta de las redes sociales, las personas que las crearon buscan monetizar con ellas, ¿no? Por eso es que están llenas de anuncios y todo. Entonces, creo que es un poco de las dos, redes sociales y redes comerciales, pero también se han vuelto una fuente de información muy valiosa. Hay mucha información en redes sociales que es muy mala, pero también hay mucha información que es muy buena. Lo digo porque yo prácticamente la mayoría de las cosas que he aprendido sobre edición las he aprendido por YouTube. Y estoy muy agradecido con YouTube, por eso es que también me gusta tanto hacer YouTube. Y yo veo las redes sociales como tráfico, como una fuente de tráfico. Porque las redes sociales pueden desaparecer hoy o pueden desaparecer mañana o quizá nunca, porque también son muy exitosas. Pero pues mientras estemos moviendo el tráfico de una red social a otra red social y de la red social a una lista de correos y de tu lista de correos a tu página web o de tu YouTube a tu página web, ¿sí? Es como, creo yo, el mejor juego que podemos hacer para poder monetizar las redes sociales en general, no solamente YouTube. Y así no depender de vistas, no depender de un algoritmo, porque también mucha gente se queja de los algoritmos, y no depender de muchos factores que están fuera de nuestras manos. O sea, ver las redes sociales como una fuente de tráfico o fuentes de tráfico nos da como ese poder de no darle tanto poder a las redes, sino nosotros tener el poder de poder monetizar las redes sociales. Tal cual, tal cual. Además que es una de las estrategias principales que a ti ha llevado a que tu canal crezca tantísimo, porque tu estrategia era utilizar como el resto de redes sociales, como redes satélite, por decirlo así, para ir captando y robando la audiencia de ahí para llevarla a tu canal de YouTube a full. Sí, correcto. De hecho, me gusta ver las redes sociales como un embudo. O sea, así como existen los embudos de venta, la forma del embudo es gruesa de arriba y se va estrechando conforme vamos bajando. Pues yo veo el contenido de redes sociales como un embudo. El contenido corto para mí es el más fugaz, el que menos fiel crea una comunidad, porque la comunidad de los videos cortos es como consumen a 100 creadores en una sentada. Entonces es muy probable que ni siquiera recuerden tu video una vez que lo vieron. Entonces yo prefiero utilizar esos videos que son como fácil de viralizar para llevar a la gente a un video más largo en el que sí les puedo aportar mucho valor y en el que ellos mismos van a valorar como todo eso que se está aportando y se van a volver pues una comunidad fuerte y fiel.